karaoke gana. Buenos días, familias de Prepa A. Hoy es un día muy especial para nuestro salón porque tenemos nuestro cierre de proyecto Castillos del Mundo. Para este cierre, cada uno de los niños diseñó su propio castillo. Pensó en un lugar especial donde construirlo y qué características tendría ese lugar especial. Aquí tenemos a 5 amigos que vienen a compartir cómo es su castillo. Tenemos a Caro Lasmant, tenemos a Mi Alfonso, a Rodrigo Bermúdez, Jorge Briones y Miguel Canelón. ¿Quieren saludar, niñitos? Hola. 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 Ok, ¿quién de ustedes quiere empezar? Yo. Ok, Mía, vamos a empezar contigo. A ver, todos van a tener la oportunidad. A ver, Mía, cuéntanos dónde queda tu castillo y qué lo hace especial. En la playa. En la playa. A ver, Mía, acércate aquí, hable más duro. En la playa. En la playa. Háblanos de tu castillo. ¿Qué tiene? ¿Cómo es? Hola. Es de cachorros. Este cachorros, ¿viven muchos cachorritos en él? Sí. ¿Y es grande o pequeño tu castillo? Grande. Grande. Es grande. ¿Hay algo especial que nos quieras decir de él? Los cachorritos. Ajá, ¿qué hacen los cachorritos en el castillo? Jugar. Wow. ¿Y tú vives en tu castillo, Mía? No. ¿No? ¿Es un castillo solo de cachorros? Sí. ¡Wow! ¡Qué buena idea, Mía! Me hace muy feliz. Creo que no existe en el mundo un castillo para cachorros. ¡Excelente! A ver, ¿quién quiere compartirnos ahora? A ver, Miguel. ¿Puedes saludar? Hola. Cuéntanos, Miguel, de tu castillo. A ver, mi castillo es grande. Mi castillo tiene muchas personas. Tiene como 600. ¡Wow! ¿Caben 600 personas? Yo me imagino que tú vas a tener una cocina bien grande para alimentar a 600 personas en ese castillo. Sí. Tengo 30 paquetes de huevos. Bueno, vamos a ver si eso alcanza. ¡Ay! ¿Dónde queda tu castillo, Migue? A ver, Migue, ¿dónde queda? En Santa Rabea. ¿En dónde? A ver, Miguel, ¿en dónde queda que no escuchamos? En Santa Alameda. En Santa Alameda. ¿Y dónde queda Santa Alameda? ¿Es un lugar que tú creaste? Sí. Ajá, ¿y dónde queda? En la playa, es de playa, en la playa. De nieve. Bueno, pero en marzo hay mucha nieve. ¿En marzo hay mucha nieve? Ah, buenísimo. Entonces hay que ir en marzo. Y también hay demasiados cachorros. Me alcanza para 30 huevos para alimentar 30, a los cachorros. Bueno, yo no creo que los cachorros estén muy en quererse comer eso. Pero bueno, si a lo mejor si tú lo imaginaste así. ¿Algo más especial que quieras decir de tu castillo? Los cachorros que inventé comían muchos huevos. Ah, tuve que buenísimo. Comprar 30 paquetes de huevos por okay, eso. Bueno, buenísimo. A ver, vamos a enfocarnos en el castillo. En el castillo. Mi castillo tiene 30 camas, tiene 20 baños, tiene menos porque no me alcanza para 20 personas, pues. Bueno, pero tú habías hablado de muchas más personas, Miguel. ¿Ok? Entonces, pero hay que hacer más filas.
¿Hay que hacer fila para dónde? Para ir al baño. Ah, bueno. Entonces, bueno, yo creo que a lo mejor vamos a poner menos personas. ¿Quién más quiere hablar de su castillo? Yo. A ver, Jorge, cuéntanos de tu castillo. Hola, mi nombre es Jorge Sebas Briones Pérez. ¡Excelente! Hola, Jorge Sebas Briones Pérez. Cuéntanos de tu castillo. Mi castillo es muy grande. Ajá, ¿y dónde queda? Porque creo que es algo especial de tu castillo. Y ahí vive 27 personas. Ajá, pero ¿dónde queda tu castillo? En Turquía. Ajá, yo creo. ¿Y ese país? Es un país bajo que yo creé. Uh-huh. Y es el país que tiene una forma de dragón. ¿Tiene una forma de dragón? Sí. Wow, qué interesante. ¿Qué más nos puedes contar de tu castillo? Pero tu castillo tiene algo muy especial. Sí, tiene algo muy especial. ¿Qué tiene? Tiene baños y pueden hacer dos filas cada dos filas. Las niñas van en el baño las niñas y los niños, la fila de niñas es en el baño las niñas. Y la fila de niños es el baño de los niños. Muy bien, es decir, tiene un baño de niñas y un baño de niños. Entonces, que el baño de las niñas está en el piso 9 y el baño de los niños creo que está en el piso 8. ¡Wow! Increíble. Mira, ¿y tu castillo queda en una zona de playa? ¿Tú, si a ese país que tú inventaste, que tiene forma de dragón, es de playa, es de nieve? ¿Cómo es? El castillo queda en su capital. En su capital, en la capital del país. Ok, ¿y cómo es el clima ahí? El clima es soleado, pero en marzo llueve. Pero ¿en marzo llueve? Sí, y en agosto hace mucha lluvia. En marzo hace puras tormentas. Wow, o sea, marzo es un mes complicado en tu castillo por las tormentas. Wow, Jorge, es increíble. No, falta algo. Algo importante. Falta algo más. Cuéntanos. Los que viven en mi castillo son los invitados de mi fiesta. Ah, cuéntanos más de esa fiesta. Estoy pensando. Ajá. Es una fiesta. ¿Y qué se celebra? ¿O sencillamente es una fiesta? El salón de fiesta. Ajá. Está en el piso 14B. 14B es el salón de fiesta. Sí, el piso 14B. Ok, es decir que tu castillo tiene muchos pisos. Sí. Sí. Ok. Sí. ¿Cuántos? Tiene como 15 pisos. Ah, casi en el rooftop. Casi arriba. Sí, el 15 son los cuartos. Y hay como 27 cuartos. Los cuartos son los círculos. Wow, ok. Maravilloso trabajo, Jorge. Ese es un castillo al cual definitivamente yo quiero ir. Me encantaría. Bueno, si quieres. ¿Me invitas a tu fiesta? Sí. Ok. Puedes ir al castillo. Muy ¿verdad? Bien. Muchas gracias. ¿Podemos los castillos son? Sí, los castillos son para mi castillo es para visitar y para hacer pijamada con él. Ok, perfecto. Yo llevaré mi pijama, mi almohada y mi sleeping bag, ¿ok? Ok. Gracias, Jorge. ¿Quién sigue? ¿Quién quiere seguir? ¿Rodri o Carol? Vamos, Carol, cuéntanos de tu castillo. Mi castillo es en la playa. Ajá, pero más cerquita, en la playa. Acércate al micrófono, Carol. En la playa. Ajá, y cuéntanos de él, ¿cómo es? Es grande. Es grande. ¿Y de qué color, de qué material está hecho? ¿Es de colores o es de un solo color? De colores. De colores, ¿qué colores tiene tu castillo? Muchos. 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 A ver, cuéntanos de los colores que tiene tu castillo. Tiene rojo. Tiene azul.
Ajá. Tiene rojo, tiene azul. Por lo que veo, también tiene... Imagínate tú, está rodeado de flores y de árboles. Y tiene tres torres, ¿verdad? Sí. Tiene tres torres muy especiales. ¿Quiénes viven ahí, Carol? Mi familia. Ajá. ¿Tu familia solamente? Sí. ¿Y nos invitarías? Sí. ¿Sí? Buenísimo, Carol. Ese castillo está espectacular. Ahora vamos con el señor Rodrigo. Rodri, aquí tienes. A ver, es tu turno. Háblanos de tu castillo. Mi castillo está en una isla. Tiene dragones. Wow. Mi castillo se llama Dragonfly. Mi castillo tiene rojo, marrón, dorado, plateado. Wow, eso es negro. Una belleza. Rodri, y una pregunta, si tiene dragones, ¿cómo hace uno para entrar? No entra. No entra, solo es para los dragones. Los dragones protegen el castillo. Ah, ¿y quién vive dentro del castillo? Mi familia. Muy bien. Eso está hermosísimo. Bueno, a mí, si, por favor, si un día me invitas, apartas a los dragones, ¿ok? ¿Sí? Si nos invitas a Chelly y a mí, nos haría un poco de susto pasar por los dragones. ¿Podríamos? Sí. ¿O son amistosos? Son amistosos. Ah, bueno. Entonces, bueno, espero ir pronto. Estos fueron los primeros 5 niños de nuestro salón que presentaron sus castillos, todos muy especiales. ¡Sí, los niños de prepa! Ahora vamos a un corte y esperamos por 5 niños más.
Hola, buenos días. Aquí tenemos el próximo grupo de 5 niñitos que van a presentar su castillo y nos van a comentar cómo es y a ver qué cosas tan fascinantes tiene. Empezamos con Luis Alejandro. Luis, cuéntanos, ¿cómo es tu castillo? ¿Dónde queda? Hola, mi nombre es Luis Alejandro y mi castillo es arcoíris. Es de arcoíris, wow. ¿Y dónde queda? En Polonia, wow. En un río. En un río. ¿Qué más tiene tu castillo? Tiene una puerta de corazón arcoíris. ¡Qué belleza! ¿Y quiénes viven en él? Muchas personas, como mis maestras, mi familia y mis amigos. ¡Ay, me encanta ese plan de todo el mundo que vive! Ajá, ¿y es frío allá en Polonia? No, hace un poquito de calor, pero tienen que llevar suéter porque adentro del castillo sí hace frío. ¡Excelente! Y tiene 24 qué? Ah, tiene cuartos para todo el mundo. Qué bueno. Y también baños. Muy bien. Mira, Luis, cuéntanos algo. ¿Y ese castillo es grande o es pequeño? Me imagino que es grandísimo para tener 24. Largo y grande. Largo y ancho y así, larguísimo. Muy bien. ¿Algo especial? ¿Algo más especial que tendrá? No. Me encanta, encantadísima que estemos todos invitados. A ver, ¿cómo será el castillo de Corina? Hola, buenos días, mi nombre es Corina. Mi castillo es grande, mi castillo me gusta ser. ¿Cómo no? ¿Tu castillo? Mi castillo es rosado clarito. Uh-huh. Mi castillo tiene pelotitas de colores. Mi castillo tiene brillante. Tiene como diamantes, como escarcha rosada. Sí, escarcha rosada. Tiene unos corazones. Uh-huh. Estoy yo, Elena, Cecilia y yo. Uh-huh. El mundo que me visita a mi castillo, ellos puede ser que ellos quieran. Puede ser policía, princesa, príncipe. Cualquier persona puede visitar tu castillo. Sí. Qué bueno, ¿y en dónde queda? ¿En un mundo de fantasía? Sí. ¿Sí? ¿Qué fantasía? Un mundo como de... Está en Francia. Ah, está en Francia. ¿Y hace frío o calor en donde está tu castillo? Frío. ¿Y está en una montaña, en una piedra, en dónde estará? En una montaña. ¡Wow! Altísima. Sí. Excelente. Y yo vi que tu castillo tenía unas nubes así gorditas, hechas como de algodón. Sí, ¿sí? Eran de algodón de azúcar. ¡Ay! ¿Eran de algodón de azúcar? No, es solo de algodón. ¡Wow! Me encanta. Y eso tenía la pelotita amarilla cuando lo puse en el castillo, las pelotitas rosadas. ¡Qué bueno! ¿Esas pelotitas las hiciste con papel? Sí. Buenísimo. Me encanta, mi vida, tu castillo hermoso. A ver, Iker, cuéntanos sobre tu castillo. Acércate al micrófono. ¿Me puedes mostrar el castillo, por favor? ¿Cómo no? Tu castillo tenía un nombre especial. ¿Cómo se llamaba tu castillo? Ikerland Castle. Ikerland Castle. Iker Fernández. De Iker Fernández. Cuéntanos sobre ese castillo tan especial que hiciste. Ese castillo tiene marrón oscuro. También tiene verde clarito. Uh-huh. Tiene verde clarito, pero de papel. Ah, ok. Y también tiene azul oscuro. Tiene tres partes de azul oscuro. Ajá. Uno de este lado. Uno. A la izquierda y a la derecha. Ajá, a la izquierda y a la derecha. Y los verdes a la izquierda y a la derecha. Mira, cuéntame, ¿y ese castillo en dónde queda? ¿Queda en algún país? ¿Queda sí. En dónde? En Argentina. En Argentina, pero yo vi ahí como una bandera de Inglaterra, sí, que tú dibujaste. De Inglaterra. Ah, ok, ok. De Inglaterra. Ajá, ¿y quiénes visitan tu castillo?
todos mis amigos, hasta las maestras, ¡qué emoción! Profesores. Todo el mundo. Todo el mundo. Excelente, todos estamos invitados, buenísimo. ¿Y otra cosa especial que tiene tu castillo? Sí. ¿Qué? Engrama, flores. ¿Tiene muchas flores? Sí. Qué bueno. ¿Vas a hacer unas flores para poner un florero en las mesitas? Sí. ¿Para todos? Sí. Excelente, me encanta. Gracias, Iker. A ver, Elisa, cuéntanos sobre tu castillo. De nada. Gracias, mi vida. Uy, yo creo que tú te acuerdas perfectamente cómo es tu castillo. Yo creo que tenía unicornios. Tiene un unicornio mágico. Tiene un portón de corazón. Tiene una mascota perito. Está en una nube. Está sobre una nube el castillo. De algodón de azúcar. ¡Wow! ¿Y qué más? Tiene personas adentro, pero lo que pasa es que no se ven porque es de noche. Ah, ok. Está una estrella fugaz. Ajá. Hay una familia de estrellas. ¿Una familia de estrellas que dibujaste en tu castillo? No, es... ¿Que viven allí? No son... No las dibujé, solo son de stickers. Ajá. Y un perito peludito que salió en la noche porque tenía hambre. Ah, ok. Mira, ¿y quiénes pueden visitar tu castillo, Elisa? No, nadie, porque todos están invitados. Ah, ¿todo el mundo? O sea, puede ir mucha gente a tu castillo, sí, a conocerlo. ¿Y cómo llegamos si está en una nube? Están mis mejores amigas y mi familia. Mira, pero escúchame, ¿cómo podemos llegar a tu castillo si está en una nube? Ahí el unicornio. Ajá. Es tan mágico que a veces cuando... Nos llaman de una señal y le decimos al unicornio que baje para que agarre las puertas y lo vaya subiendo el castillo. Ah, wow, así sí podemos entrar. Mira, ¿y qué otra cosa mágica tiene tu castillo? También tiene... ¿Qué tendrá? Adentro tiene un baño para niñas, un baño para un... Claro, por supuesto, no podía faltar. También en el salón de belleza hay lugares donde se pueden pintar la... En el lugar de belleza se pueden pintar la uña, los labios, se pueden maquillar. ¿Se maquillaje? Claro. Y también hay un lugar de fútbol por si los niños quieren hacer fútbol. Me encanta que pensaste en todo el mundo. Escondido por atrás. Ah, ok, pero pensaste en todo el mundo para que todo el mundo se divirtiera. Buenísimo. Sí, hasta hay un doctor por si alguien se pega. Ah, excelente, mi gorda. Super castillo. Gracias, ya iremos. A ver, Antonio, cuéntanos sobre tu castillo. A ver, acércate al micrófono, mi vida. ¿Dónde queda tu castillo mágico? En Italia. En Italia. Yo vi que ese castillo tenía mucha agua alrededor. ¿No? Ajá. Cuéntanos cómo es, ¿qué tiene de mágico tu castillo? Tiene... ¿Qué será? Era un castillo que era grande, era pequeño, estaba rodeado por agua. Era mediano. Ok, era mediano. Si queda en Italia, entonces, ¿qué cosas fascinantes le colocaste a tu castillo? Un puente... Está coloreado. ¿Un puente como qué? Un puente para cruzar el agua para que nadie se caiga. Ah, muy bien. Para que puedan pasar y entrar al castillo. ¿Sí? Excelente. ¿Y qué más? Acércate que no te escucho. ¿Qué más tenía? Tenía... ¿Quiénes vivían en tu castillo? Todos mis mejores amigos. ¿Todos tus mejores amigos y tu familia? Sí. ¿Y algo mágico que le incluiste a tu castillo? Elisa. ¿Qué le incluiste mágico a tu castillo? Una... ¿Tiene algunas pociones mágicas? ¿Tiene algunos campos de fútbol? ¿Tiene muchas habitaciones? ¿Quiénes viven allí? Tienen... Como son muchos mejores amigos, ajá, tienen
800 cuartos. No, tiene muchos. Son muchos mejores amigos. Qué bueno, mi gordo. Me encanta. Bueno, encantados con todos los castillos de estos niñitos. Ahora vamos a ir a una pauta de propaganda y volvemos a escuchar 5 amigos más. Chao, chao. Chao. Tercer grupo de prepa A que viene a conversar acerca de sus castillos. Tenemos aquí al señor Juan Felipe. Tenemos. Hola, Felipe. Muy bien, Juanfe, vaya, va que los voy a presentar primero. Tenemos a Juanfe. Tenemos a Valentina, que va a saludar. Te da pena, Valen, acércate al micrófono y di hola. Hola. Hola, tenemos a la señorita Alejandra Moros.
Saluda, Ale. Hola. Hola, señoritas. Sophie Pipkin. Hola a todos. Y tenemos a Romina Garofalo. Hola. A ver, ¿quién de ustedes quiere ser el primero? ¡Yo! ¡Ay! Aquí tenemos varios voluntarios. Vamos a empezar por Sophie. Sophie, ya pasó. A ver, Sophie, cuéntanos de tu castillo. Mi castillo tiene muchas personas y puede estar cualquier persona. ¿Puede entrar cualquier persona? Sí. Ajá, cuéntanos, a ver, porque tu castillo además es de un color muy particular. Mi castillo tiene una mesa que es circular y tiene dos personitas. Tiene dos personitas. ¿Y de qué color es tu castillo? Rosado. Y en las nubes sale comidita. ¿Sale comidita de las nubes? ¿Cuando llueve sale comidita? ¡Wow, Sophie! Eso definitivamente es un castillo muy, muy especial. Es y hermoso. Y el arcoíris tiene un unicornio mascota que viene al castillo y entra y puede comer la comidita que hay en las nubes. ¡Wow! ¿Dónde queda tu castillo, Sophie? En un bosque muy lindo. En un bosque muy lindo. Gracias, Sophie, por compartir tu castillo rosado especial con unicornios y comidita. A ver, ¿quién quiere describir su castillo? A ver, Juanfe, háblanos de tu castillo. Mi castillo está en una roca en África y tiene canchas de fútbol. Tiene canchas de fútbol, no sé por qué, pero me lo podía imaginar. ¿Cuántas tiene? Tiene 7. 7 canchas de fútbol. Wow, ¿y quiénes juegan en esas canchas? Juega Messi y Ronaldo. ¿Messi y Ronaldo visitan tu castillo? Sí. Wow. Eso sí es un castillo especial. ¿Y tú juegas con ellos? Sí. O sea, ¿son tus amigos? Sí. Claro, por supuesto. ¿Dónde queda tu castillo? En África. Ah, verdad, me habías comentado, en África. ¿Y en África hace calor? Sí. Entonces, ¿cómo hacen para jugar con ese calor tan grande? Porque juegan en diciembre. Ah, como el mundial. Muy bien, Juanfe. ¿Algo más especial que nos quieras contar de tu castillo? Que nadie ha podido derrotarlo. Oh, eso es importante. ¿Nadie ha podido derrotar al castillo o a Messi y a Ronaldo? Ni al castillo ni a los estadios. Ni a los estadios. Buenísimo. Me encanta ese castillo, Juanfe. Me fascina. Puedo verte perfectamente viviendo en él. A ver, ¿quién quiere seguir? Vamos a ver con Ale. Ale, cuéntanos de tu castillo súper especial. Mi castillo está en una montaña de nieve y es en diciembre. Ay, me encanta. ¿Es un castillo para pasar Navidad? Sí. Cuéntanos, ¿y es grande, pequeño? ¿Cómo es? Es un poco más grande. Todos pueden venir, mis amigos, mi familia y mis maestras. ¿Podemos quedarnos ahí a pasar Navidad y a jugar con la nieve? Sí, pueden quedarse en una pijamada porque hasta ahí hay muchas fogatas para calentarse. ¡Ay, qué bien pensado, Ale! Por supuesto, si es un castillo en invierno, uno necesita una fogata y unas cobijitas, ¿verdad? Sí. Sí, podemos tomar chocolate caliente en tu castillo. Sí. Sí. ¿Hay algo más que sea especial de tu castillo que quieras compartir? Cuéntame. Sí, por dentro tiene
un lugar secreto, que es en donde guardan nieve para decorar el castillo por dentro. Por dentro. No se ve porque está por dentro. Ay, no se ve porque está por dentro. Wow. No se ve porque está por dentro, pero es un lugar especialísimo eso. Sí. Yo no había visto eso en otro castillo. De todos los castillos que vimos, yo no había visto eso. Ok. Eso me encanta. Y está cerca de la muralla china. Me lo podía imaginar. ¿Desde tu castillo se ve la muralla? Se ven todas las ciudades. Es súper especial ese castillo, Ale. Y en esa ciudad... Y ahí está... ahí está en Argentina. ¡Wow! O sea, está en Argentina, pero se puede ver la muralla china. ¡Wow! Eso es una magia increíble. Me fascina que tú desde Argentina puedas ver en un castillo todas las ciudades del mundo, dependiendo de la ventana, ¿verdad? Me encanta. Me encanta, es Ale. Es que son ventanas mágicas. Claro, para conocer el mundo. Me encanta, Ale. ¡Qué buen trabajo! Me fascina además que tenga ese toque de magia. A ver, ¿quién sigue ahora? A ver, Romy, vamos contigo. A ver, Romy, aquí cuéntanos. ¿Cómo es tu castillo? Mi castillo tiene muchos colores. Ajá. Y pueden visitarlo muchas personas. ¿Pueden visitarlo muchas personas? Uh-huh. ¿Y dónde queda tu castillo? En Italia. ¿En Italia? ¡Wow! ¿Y quiénes viven ahí? Pues lo pueden visitar muchas personas, pero ¿hay alguien que viva ahí? Mi familia. ¡Qué chévere! ¿Y qué hace especial tu castillo? Que pueden ir todas las personas y puedo compartir. Eso me encanta, que tú puedas compartir todo lo que tengas ahí con las personas que te visiten, ¿verdad? Me fascina. Te felicito, Romy. Vamos a ver, Valen, háblanos de tu castillo. De tu castillo especial. Mi castillo está en el agua. Uh-huh. Tiene un puente para que todos puedan entrar a visitar el castillo. Ok. Y tiene árbol. ¿Tiene un árbol o tiene varios árboles alrededor? Tiene uno. ¿Tiene uno? Sí. ¡Wow! Seguro es un árbol muy importante, ¿o no? Sí, es un árbol muy importante. ¿Por qué es importante? Porque es el árbol de los deseos. ¿Un árbol? ¿Y tú le puedes pedir el deseo que tú quieras a ese árbol? Sí. ¿Sí? Sí. ¡Wow! Me encanta. Me fascina. Yo cuando vaya, seguro voy a pedir uno. Sí. Segurísimo. ¿Algo más que quieras decirnos de tu castillo, Valen? Atrás de las escaleras tengo estrellas de oro. ¡Estrellas de oro! ¿Sí? ¡Wow! Increíble. Me fascinan estos castillos. Definitivamente quiero visitarlos todos. Vamos a decir adiós, niñitos. ¡Adiós! A ver, Vale, échate un poquito para atrás para poder ver a Ale. Adiós. Adiós. Adiósito. ¡Chao, chao! Vamos a buscar a otro grupo. ¡Hola! Seguimos con después de Luis. Thank you.
el último grupo de los niñitos de prepa que nos van a hablar sobre sus castillos del mundo, sus castillos especiales. A ver, por aquí tenemos a Corina Romero, a Lucas Salcedo, al señor Lorenzo Sosa, a Ilan Santiago. Hola. Y a Bruno Rodríguez. Empezamos por aquí con Cori. A ver, Cori, cuéntanos sobre tu castillo. ¿Cómo era tu castillo? ¿Qué de especial tenía? Tenía una puerta brillante. Uh-huh. Tenía alrededor paleticas. Uh-huh. Y era amarillo con con verde. Con rojo y morado. ¿Y dónde quedaba tu castillo? En España. En España. ¿Y quiénes vivían en tu castillo? ¿Quiénes los pueden visitar? Mi familia, mis amigos. Wow. Mis maestras. ¿Y qué tenía de especial? ¿Qué le construiste especial a tu castillo? Le construimos unas banderas de España y un parque. ¿Un parque? Sí. Debe ser un parque grandísimo para sí, todos tus amigos para poder visitar. Sí, pero un parque atrás del castillo. Ah, por eso no se veía. No. Y era un parque que tenía algún tobogán grande, tenía tirolina. ¿Qué tenía ese parque? Tenía tirolina y tenía un parque y tenía un tobogán inmenso. ¿Inmenso? Sí. Wow, me encantaría montarme y deslizarme por el tobogán. ¿A ustedes? No. ¿No? A mí me da miedo. Hay uno en un club y yo nunca me monto porque no me gusta. Bueno. A mí me gusta montarme en todo. Muy bien. Bueno, buenísimo. Cori, ¿algo más que nos quieras contar sobre tu castillo? ¿Qué será? Sí. ¿Qué? Que adentro del castillo tiene 20 pisos. ¡Wow! Es altísimo. Sí. ¿Para todos? Sí, cabe hasta más de 100 personas. ¡Ay, Dios mío! A ver, ajá. Y tiene 40 habitaciones. Muchísimas habitaciones. Gracias, Cori. A ver, vamos a escuchar a Lucas, que nos va a contar sobre su castillo fascinante. ¿Me lo puedes poner? Te lo puedo enseñar, ¿cómo no? A ver. Mi castillo tiene una torre que se parece que es una casa, pero es muy alta, y en esa casa solo tiene una ventana y en esa parte del castillo tiene 20 pisos. Wow, también. Y ahí viven muchas personas. ¿Y quiénes visitan tu castillo? Es como un museo, tiene obras de arte, tiene cosas mágicas. Visítame, pero mi castillo la gente duerme. Porque si mi castillo es que si se incendia una casa, pueden venir a mi castillo. Y tu castillo nos contaste que tenía una estación de bomberos, ¿verdad? ¿Nos dijiste? No. ¿No era? No. ¿Que había una estación de bomberos por si acaso había un incendio? No. No, solo que si había un incendio podían venir acá o porque tenía una estación de bomberos, pero los bomberos eran unas personas, unos bomberos, pero y ahí vivían, cada torre tenía 20 pisos. Cada torre, era un castillo muy alto. Y entonces, y el castillo medía 240 metros. ¡Wow! Altísimo, como un rascacielos. Y ahí está rodeado por agua. Y a veces, cuando en las fiestas, agarran pelotas y se ponen a jugar en el agua y se bañan. Ah, las pelotas en donde uno se mete y puede rodar. Y como no hay duchas, se bañan ahí. Se bañan en el río. Ajá.
pero en el río a veces hay pescado. Ah, nos bañamos con los pescados. Y, normal. Ajá. Y a veces pescan. Ah, claro. Para poder comer. Uh-huh. Me encanta. Y pero falta otra cosa. Ajá. Que la hay una torre que no toda, solo una es una que está en el centro de ahí, uh-huh, y vigila a todos los países y está en Francia. Que vigila a todos los países. Y no, que vea, no, pero vea la ciudad. Ah, ok. Ve toda la ciudad. De Francia, que es donde, ajá, queda tu castillo. Ajá. Muy bien. Un castillo fascinante es el de Lucas. A ver, vamos a escuchar a Lorenzo. A ver, Lorenzo. Hola. Hola. Hola, yo soy Lorenzo. Mi castillo tiene... ¿Cómo era? ¿Te acuerdas? Era un castillo fascinante que yo vi que tenía un árbol al lado bellísimo. Tenía un arbolito, uh-huh, de florecitas. Parecen como las flores que habían en el castillo de Osaka, que eran las flores rosadas. Sí. ¿Quedará en Japón tu castillo? Sí. Ajá. Y ahí podría invitar a mis amiguitos y a las maestras. Y todos podemos ir, cabemos. Sí. Y vi que tu castillo tenía unas, como unas placas doradas. Sí. ¿De qué? Esas son para protegerme, para protegerse de los ataques. Ah, me imaginé. Eran bellísimo, te quedó tu castillo. Ajá, ¿y ese castillo está rodeado de agua? ¿O tiene alguna muralla o algo para protegerse? ¿O no? Yo creo que tenía una muralla. Una muralla, claro, para protegerse además de los ataques que de las personas cuando iban a enfrentarse a ese castillo. Ajá, y cuéntanos, ¿qué más le construiste adentro del castillo? Adentro tenía los cañones para defenderse, uh-huh, en el piso uno. Uh-huh. En el piso 2 había las espadas. Uh-huh. En el piso 4 estaban las ¿qué protecciones? Había. Ajá. En el 2 las espadas, en el 4 las protecciones. ¿Y de cuántos pisos era? De 40. Wow. Imagínate, altísimo. ¿Algo más que nos quieras contar sobre tu castillo? Que ese castillo arriba, uh-huh, vigilaban. ¿Vigilaban desde arriba? Ajá. Qué bueno, mi vida, me encanta ese castillo, además que ese árbol que le hiciste al lado le quedó bellísimo. Gracias, Loren. A ver, no. Ilan, cuéntanos sobre tu castillo súper especial. ¿Cómo era tu castillo? ¿En dónde quedaba? En la playa. En la playa, excelente. Y tenía mar alrededor de la playa. Wow, alrededor de tu castillo era mar, me encanta. Y con arena. Ajá. Y cuéntanos qué habías construido adentro que lo hacía especial. O en la parte de afuera. El techo redondo de ahí. Ajá, era redondo, era como así, como una cúpula. Uh-huh. Wow. ¿Y qué más? ¿Qué más tenía de especial tu castillo? ¿Quiénes lo podían visitar o quiénes vivían en él? Todos lo visitaban. ¿Todo el y mundo? Y yo solo lo visitaba. ¿Todo el mundo o tú solo? Todos. Ah, ok. ¿Y era como un museo o era un castillo en donde la gente se podía ir a quedar? Lucas. Era un castillo donde la gente venía y se iba cuando termine la fiesta. Ah, era como... Tipo. Cada día había una fiesta, cumpleaños o no, de alguien. ¡Wow! ¡Qué excelente! Todos los días había un plan diferente. ¡Qué bueno! ¡Me encanta! Y que tenía parques, tenía algunas habitaciones especiales que había. Una era plateada de Aiva, uh-huh, otra era de color militar con manchas, ajá, y otra era
amarilla de ladrillos con la puerta abajo. ¡Wow! Buenísimo, mi gordo. Me encanta. ¿Algo más que nos quieras contar sobre tu castillo? Uh-huh. Ajá. Que tenía dos torres en la cima. Dos torres en la cima del castillo. Para poder tenía la bandera de Venezuela ahí. Me encanta. Me encanta que lo hayas identificado con la bandera de Venezuela. Y las torres, ¿quién las vigilaba? Señores que estaban dormidos, aunque no era de noche. ¿Y cómo lo vigilaban si estaban dormidos? Porque había una alarma si había un barco o alguien que se acercaba para atacar. Y había una alarma que lo despertaba. Ellos solo descansaban. Ok. Qué bueno, mi gordo. ¿Algo más que nos quieras decir sobre tu castillo? ¿Algo más? Tenía unos cañones, pero yo se los voy porque me quedaron mal y no los puse al final. Está bien, mi vida. Muchísimas gracias, Ilan. A ver, ahora viene Bruno, que nos viene a contar sobre su castillo. Hola, soy Bruno. Mi castillo es de color morado, vino tinto y marrón. ¿Dónde quedaba tu castillo? En la nieve y en Venezuela. Sí, yo vi que lo habías hecho abajo con una nieve bellísima. Y hacía muchísimo frío. Ajá. ¿Y era alto? Sí, alto y grande. Alto y grande. ¿Y quiénes vivían en tu castillo? Toda mi familia. ¡Wow! ¿Y qué de especial tenía? Especial era que porque todas las noches venía una tormenta de nieve y no sabían la gente del castillo qué hacer. ¿Y entonces? Llamaban un señor que tenía poderes. Ajá. Y ese señor quitaba toda la nieve. ¡Wow! Ayudaba a todo el mundo a quitar la nieve del castillo. Ajá. ¡Excelente! ¿Y qué más tenía? ¿Tenía algún tipo de protección? ¿Estaba rodeado de agua? ¿Tenía alguna muralla? El castillo tenía agua por la nieve que se rompía el se hielo. Se derretía. Ajá. Porque a veces hacía sol. Ah, claro. ¿Y estaba arriba en una montaña? Una montaña de nieve. Claro. Excelente. ¿Y ese señor quién era? ¿Era un señor mágico que aparecía así? Ajá. ¡Wow! ¡Qué bueno! Excelente, me encanta. ¿Algo más que nos quieras contar de tu castillo? Sí. ¿Qué será? Mi castillo tenía... ¿Qué tenía? Un barco. ¿Un barco? No, mentira, un avión. ¡Wow! Claro, para llegar justo en el pico de la montaña para que pudiesen subir las personas e irse. Ajá. Excelente. Y adentro del castillo tenía un ascensor que los llevaba hacia... Bueno, unas escaleras. Ajá. Que los llevaba hasta el piso de arriba. Claro, y tenían pasadizos secretos. Ajá. Uno que los bajaba a la nieve abajo y habían unos vidrios que podías ver a los tiburones por los vidrios. ¡Wow! ¡Qué especial! Unos tiburones que estaban abajo del agua. Ajá. ¿Y el otro? ¿Cuál era el otro pasadizo secreto? El otro pasadizo secreto era que había... Tú bajabas por las escaleras principales del castillo. Uh-huh. Y había un túnel que decía... Ve a la derecha. Y tú cuando ibas a la derecha veías como que otro tiburón, pero como una pelea, y tenía un cine. ¡Ay, Dios! ¡Un cine! Ajá. ¡Excelente! Me encanta. Un cine en donde estaban peleando dos tiburones. Bueno, eran los tiburones que vivían abajo en el castillo, en el mar, en el agua que se asentaba después que se derretía el hielo. ¿Cómo así? Cuando se derrite la nieve, ¿en qué se convierte? En agua. Ah, ya entendí. Y a eso hacía el río. ¿Te parece? Ah, bueno. Del castillo de Bruno. Todo es posible en estos castillos mágicos.
Muchísimas gracias a todos, gracias por vernos, gracias por sintonizarnos y estar aquí y escuchar estos castillos maravillosos que tienen estos niños. Chao. De chao. 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 Gracias. Chao. 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 Chao.